odiados por unos amados por otros hablando huevadas hablando huevadas se ha vuelto el protagonista por estos días de las redes sociales producto de las declaraciones sorpresivas de los dos integrantes de este de este no solo canal de youtube sino que además hacen stand up comedy y en realidad, hablando huevadas, empieza como un show de stand-up comedy que luego ya se extrapola a las redes sociales. Y ha sido un, un éxito, porque tienen más de 4 millones de suscriptores solamente en YouTube. Solamente en YouTube. creyendo, ¿eh? O sea, ni, no es que siquiera eh, se hayan mantenido, que siguió pues en 50.000 suscriptores, 100.000 suscriptores, o que se hayan quedado ahí nomás. O sea, a ellos les ha ido muy bien y han sabido conectar, ¿m? han sabido conectar con ese público que admira eh, ese ese carácter humorístico que ellos manejan. ¿M? En el Perú hay público para todos. Acuérdense que hubo una época en el Perú, acuérdense. Tal vez los más chiquillos no saben, pero sí hubo una época en donde en Canal 4, Canal 9, Canal 5, los cómicos ambulantes tenían un espacio. Y los cómicos ambulantes siempre, siempre, toda la vida, han tenido un espacio en la calle Ganada. Eh, y, 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 pucha, eran, eran muy... llamaban mucho la atención, jalaban mucho la atención. Era un humor... Muy de barrio, ¿no? Muy así, era chabacano, pedestre, ramplón, pero a la gente le gustaba. Y de hecho, luego, en aquella época, estamos hablando finales de los 80, ochentas, en aquella época, Risas y Salsa estaba en un proceso de transformación, porque tenía otro humor, era un humor criollo, ¿ah? pero no era tan vulgar. Los que son mayores no me dejarán mentir, ¿no? O sea, pero ya empezaba Risas y Salsa a tomar algunos ingredientes, algunas características de ese humor que era más bien callejero. Luego, 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 pasan, pasan los años y todo esto. Las migraciones, el, 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 el tema del terrorismo, el tema de la hiperinflación, luego viene Fujimori. Todos esos son elementos sociales que intervienen en la composición de Lima y de las grandes ciudades y que también van a influir, obviamente, en el humor. Hasta que llegamos ahora, ¿no? Segunda década del siglo XXI. ¿Quién diría? Bien. Y hoy por hoy el humor es distinto, ¿no? El humor ya se ha terminado de consolidar, ha agregado todos los elementos, así como muchos elementos se van juntando en la comida, de la misma forma ocurre con el sentido del humor, el sentido del humor también se compone de una serie de elementos que poco a poco van desarrollándose y adoptando su propio su propio cauce. Bien, pero en estas últimas semanas, el hecho de que los, estos dos protagonistas de, de Hablando Huevadas hayan tenido algunas palabras así medio. Eh, no deleznables, pero por lo menos ninguneando a, a sus fans o a su público, ha hecho que. Aparezcan una gran, aparezca una buena parte o un, o un gran grupo de críticos que los están tratando de funar. Tienen sus groupies, los de Hablando Huevadas tienen sus groupies, es decir, sus fans, sus incondicionales, que han pedido comprensión, ¿no? Que los entiendan a estos chicos, porque obviamente, pues uno no puede estar del mismo ánimo todo el tiempo. Sin embargo, particularmente creo que cuando tú estás dentro de la. Dentro de este escenario eh, audiovisual y tal, eh, por lo menos deberías de tener una predisposición o saber que eventualmente van a haber momentos en donde no estás del mejor ánimo y sin embargo van a venir pedirte eh, qué sé yo pues autógrafos, fotos, saluditos y tal. Yo creo que la clave está en cómo manejas el instante. Sin embargo, sin embargo, si es cierto a diferencia de otras ocasiones porque no es la primera vez que a ellos a estos eh, integrantes de hablando huevadas eh, los tratan de funar y a ellos habían hecho un comentario previo hace si no me equivoco un año y medio más o menos en donde se burlaban de los chicos con síndrome de down por ejemplo y realmente no tienen filtro prácticamente no tienen ningún tipo de filtro y eventualmente se pueden burlar de cualquier persona. Supongo que por ahí en la interna deben de tener algunas. Uh, deben de tener ahí algunos, algunos parámetros, ¿no? Que de todas maneras cumplen, de forma tácita, para evitar burlarse de ciertas cosas. Pero en la mayoría de los casos se burlan de todo. Y a la gente le divierte eso. A la gente le divierte eso. Bien. Sin embargo, ya han habido algunos. Algunas muestras de que no están teniendo los chicos de hablando huevadas toda la correa que aparentemente tendrían para soportar las críticas y las burlas. Porque si bien es cierto, hay mucha gente que los defiende, aún hay gente que no les está perdonando la afrenta de haberlos ninguneado. Se han sentido así, producto de las declaraciones de... de de los de hablando huevadas. Vamos a ver, por ejemplo, quiero, quiero mostrarles: quiero mostrarles. Este es su canal de YouTube. En su canal de YouTube, en su canal de YouTube, ya ellos eh, están recibiendo algunas críticas. No están recibiendo algunas críticas de parte de la gente. Este es el último video que, por ejemplo, ellos tienen, ¿no? Hablando huevadas, octava temporada, niño anticuchero. ¿Mm? Hay gente que le, que le gusta. Y claro, participan y tal. Niño anticuchero. Uh, tiene 67.000 likes este video. ¿no? Se estrenó el 5 de mayo, hace unos días. Eh, tiene la friolera de 2.667.913 visualizaciones el video. 2 millones. 2 ¿Ah? millones de visualizaciones. O sea, claramente esta gente ya se ha hecho millonaria. Claramente. Se ha estrenado el 5 de mayo. ¿hm? Y tiene 67.000 likes. Que me parece relativamente poco a comparación de las visualizaciones que tuvo. Y 13.000 dislikes. Los dislikes no superan a los likes. Pero también es cierto que no son tan poquitos ¿Mm? no son tan poquitos bien y aquí aparecen algunos comentarios de la gente jorge y ricardo basuras de personas como todos nosotros y me encantan sigan así me hacen reír sí. acá por ejemplo parece, pareciera que se está los está condenando pero no eh, eh, es, es, obviamente está siendo cínico, ¿no? Está, siendo, está diciendo él que pues, todos somos iguales. Otro, ¿qué fue? ¿Por qué tanta gente se enojó con una, una entrevista después de 10 meses que salió? ¿Mm? Cuenta la leyenda que el argentino, y aquí se hace referencia al contenido. Otra de hace tres días, como la quinta vez que intentan funarlos y solo ayudan a tener más gente. Porque claro, obvio, cuando tú estás en redes sociales, algo que funciona es la polémica, ¿no? Mientras más polémica hagas y mientras recibas más funas, mientras traten de cancelarte, llama la atención obviamente no solamente de la gente que te critica, también de la gente que te va a mostrar su apoyo, se va a adherir a tu posición. Y eso funciona para todo. Sobre todo para Twitter, que es la plataforma más tóxica que existe, pero también para este tipo de contenido en YouTube. Mientras exhibas un contenido que sea absolutamente polémico, divisorio, que oponga a gente una contra otra, va a generar más audiencia. La plataforma lo va a exponer más cuando haya más comentarios y entonces. Eh, va a adherir más gente, pues más gente va a ser fanático de tu contenido. Otros, mira. Y esta es la... Por ejemplo, este, este tipo de comentarios me parece... Lo he escuchado, lo, lo he leído varias veces en torno a estos chicos. Definitivamente son mi terapia. Jorge jodiendo a Ricardo único. O sea, consideran que este contenido es una suerte de terapia porque mucha gente probablemente tenga muchos problemas o se quiera distraer o... en youtube en youtube sobre todo youtube el... hay tres tipos de contenido hay tres tipos de contenido en youtube o inspiras a las personas o les enseñas algo o sencillamente los entretienes el mejor contenido es el que te inspira, te entretiene y te enseña algo. Eso debería de ser, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué, qué otras cosas dicen? Yo entré buscando cristales y encontré pu a puro miembro nivel diamante, los fieles. Yo pago por ver el show, no para que me dé amor. Gente sin amor propio llorando y nivel show. ¿Ah? Estos son, los, estos son los fans incondicionales del show. Es a esos de TikTok cague de risa su indignación, ¿no? Entonces, claro, se forma como una especie de, de fandom groupie que hasta incluso te podría llegar a decir que si los de Hablando Huevadas se pusieran de acuerdo, hasta sería una suerte. Si vendieran cosas, ¿no? Así como ha sellados en. Como ha sellado en España, se volvería casi, casi, casi una, sec una secta, pero no, no, no están a ese nivel. A moverlos, porque me sacan muchas sonrisas. Hablando huevadas son los mejores y esos programas que no tienen contenido no hacen más que colgarse. Como este que estoy hablando de, <laughs> que estoy hablando del tema. Sin embargo, yo creo que siempre es rico hablar de este tipo de fenómenos sociales. Porque también te ayuda a conocer un poco de qué se trata o de qué está hecho el humor de, de, del Perú. Tú conoces a la gente de un país, no tanto por lo que digan los políticos, tú conoces a la gente de un país por su humor. O sea, su sentido del humor te habla más de cómo piensan las personas realmente que, por ejemplo, un ensayo o las palabras de un analista en la televisión, con un tono de voz engolado y cosas de este tipo. ¿Por qué? Porque en el sentido del humor no hay filtros. Dices realmente lo que piensas. Entonces, al ver tanta gente que se adhiere a este tipo de contenido, tú te das cuenta cuál es, de manera informal, tal vez no científicamente hablando, ves más o menos por dónde va el carácter nacional. ¿no? Y, por ejemplo, si tú te quieres lanzar a una campaña política, te sirve porque esto te ayuda. ¿no? Decía Fabre, quien era asesor de comunicación de Susana Villarán, que él lo que hacía para conocer cuál era el carácter del peruano promedio y poder armar de ahí sus campañas políticas, él lo que hacía era mirar al fondo del sitio. ¿Por qué? Porque en el fondo del sitio estaba... ...marcada la idiosincrasia nacional... ...entonces con eso... ...eso le ayudaba a hacer piezas de comunicación... ...publicidad... ...relaciones públicas... ...y tal... ...y dieron resultado... ...porque le ayudaron a Susana Villarán... ...en aquella época a... ...por ejemplo superar la revocatoria... ...y el mismo tipo Fabre... ...fue asesor de Urián Dumala... ...en eh, la elección que ganó... ...y que lo hizo presidente... ...entonces... Conocer el humor te ayuda a entender cómo es la gente. Y este es un humor que se burla de todo. Y ahorita vamos a ver en un rato, por ejemplo, cómo es que se burla de Diego Berti, de la, de la, de la, de la muerte de Diego Berti. Bien, uh, esto no es humor. Sin embargo, ya empiezan también los críticos, ¿no? Esto no es humor, esto es burla. Hay que clasificar las cosas como son. Y si la mayoría de peruanos nos gusta la burla, nos divierte y bla, bla, bla. Apoyo emocional, dice. Estos tipos hacen, hacen chistes de vibraciones, de la pobreza y otras cosas más. ¿En serio eso es humor o simplemente se sienten identificados con esa pobre mentalidad? Critica uno de los usuarios. Jorge Ricardo. Estoy aquí listo para reír y lo más divertido es burlarse de uno mismo. Qué triste la vida de gente amargada. No sean amargados, chicos. La gente que critica ni siquiera ven, solo se deja llevar por un clip. Sigan los éxitos. Es muy raro que después de que. Parece que tuvieron un problema con Bacchus, ¿no? No, no, no. No sabía que hubieran tenido un problema con Bacus. Rumbo a los 5 millones, muchachos. La gente que solo les gusta joder, que se dedique a mejorar su vida. Esto es internet, no están obligados a ver, ni tampoco a desear el mal. ¿No? Ellos sí son transparentes, dice otro comentario. Y han dicho lo que muchas celebridades, famosos, etcétera, no se han atrevido a decir. Los amo, estoy con ustedes, pana, soy boliviano. Pero esa entrevista me llega a la Ustedes son mis cracks. Otra chica acá, Adriana. Solo amo los domingos por ustedes. Han sido de mucha ayuda para mí mientras estuve pasando un momento muy difícil. He reído y llorado. Mira, he llorado. En varios programas. Sigan haciéndonos reír. ¿Mm? Sigan haciendo comedia, muchachos. Y sobre todo si dan la oportunidad a los demás un buen éxito. Hola, gente linda. Acá les escribo de la ciudad de Paysandú, en Uruguay, y soy fanático número uno de Hablando Huevadas. Me gustaría que me saluden en vivo. Otro, les soy sincero, he pasado un mal día y solo quiero disfrutar de este show, como todos los domingos. Háganme feliz. Otro, bueno, y así, o sea, por ejemplo, acá en su canal de YouTube, la gente de Hablando Huevadas tiene muchos muchos comentarios de aliento y algunos también que los critican y todo esto no pero ya saben es internet en internet hay para todos hay contenido para todo el mundo hay contenido para todo el mundo sin embargo sin embargo en instagram uno de uno de ellos uno de los de los chicos de hablando huevadas, Ricardo Mendoza ha tenido que deshabilitar sus mensajes. ¿No? Ha tenido que deshabilitar sus mensajes porque, y eso sí es un indicador interesante, porque si el suelo está parejo, no tendría por qué deshabilitarlos. Por otro lado, esta es la vieja figura del cole. Te gusta joder, pero no te gusta que te jodan. O sea, te gusta burlarte, pero no te gusta, no aceptas los comentarios. Eso al peruano promedio sí no le vacila. Eso no le gusta al peruano promedio. No, no, no. ¿Por qué? Porque es un poco de piconería, ¿no? Eh, sería un poco de piconería. El peruano promedio entiende que tú puedes hacer chistes, pero aguándalos también, ¿no? Dice. Qué difícil. Que hacer chistes con este tema. Renzo tuvo un accidente hace unos años. Es un gran chico. Esperamos que se haga justicia. Menos una seguidora por la poca humildad que tienen con sus seguidores. Jorge cerró su cuenta. Ahora falta Richao. La humildad se te fue con los kilos de más que tenías. Otro. Se me cayeron. Un saludo para los ridículos que están queriendo funar a los infunables con la entrevista de la Linares, que ya tiene casi un año. Claro, el crítico, el crítico, los quienes tratan de defender a los, a los de Hablando Weadas están diciendo que en realidad la entrevista en donde ellos. De, ningunean a sus seguidores y ningunean la posibilidad de atenderlos cuando están fuera del show. Ya tiene más de un año y que ahí la gente recién se está dando cuenta de esto. Eh, bueno, no lo hace mejor. O sea, la antigüedad que tenga el comentario no hace que el comentario sea, sea mejor. Unfollow for sure. Gente fácil, no vayan a sus shows y van a gozar. Eh, ¿Cómo les cambia la cara? Ojalá y nadie vaya a sus shows. Ojalá que todos sus seguidores tengan dignidad y no vayan. A toda esta gente que se quiere ir. De una vez se estresan diciendo una seguidora menos. ¿Acaso crees que nos importa gente ridícula y acomplejada? Un verdadero fan. Ojo, ¿ah? ¿eh? Un verdadero fan. Sabe cómo son ellos. Así que larga vida para hablando huevadas. Y para sus creadores, Jorge y Ricardo. Un verdadero fan. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? Comedia mediocre, dice Xiomara. Comedia mediocre. La tía Magali ya te hizo pisar tierra porque tu entrevista fue hasta las huevas. Hablaba huevadas, pero que tu soberbia no se muestre causa. Habla agotado, ya estás de picada. Eh, acá, hay una, acá hay un texto un poco más largo, ¿no? Se ha tomado el tiempo. Esta usuaria que se llama Emilia Vélez Moro se ha tomado el tiempo para escribir un un texto más o menos grande. Vamos a leerlo. En serio, no logro entender a la gente que comente un seguidor menos, pues la verdad es que ellos no deben nada al público, lo deben a su talento y a su forma de hacer reír, porque si fuera por ustedes, pues así como ellos, hubiera un montón. Es como decir que un trabajo en un trabajo te ascienden no por tu trabajo o conocimientos, sino por tu jefe o por la empresa. Trabajo cara al público y con clientas, pero esas clientas me las gané gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, porque esteticistas hay un montón y esas clientas siguen conmigo por mi trabajo, no porque soy buena persona. Así que ya dejen la ridiculez de pensar que ellos le deben todo a ustedes porque ellos se esforzaron y pensaron mucho para crear este formato porque si fuera tan fácil lo hicieran muchos y como ellos no hay más cerrado son lo máximo dios les dé muchos años ha dicho emilia vélez moro y se ha tomado literalmente todo el tiempo para para escribir tan sentido mensaje y le responden no por fin un comentario coherente, tal cual, dice María Fernanda Jim, ¿no? O sea, hay allí un grupo de fans que realmente los siguen y son incondicionales. Una seguidora menos, dice otra, ya están en bajada. Ricardo, te has vuelto muy soberbio. Creo que no te vendría mal un poquito de humildad. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida dice peluches, tejidos, Pati. Eh, ahí también, vamos a averiguar, creo que hay ahí un, nuevamente hablan, ¿no? De un tema con Bacus, no los vamos a dejar de seguir, soberbia pura, ni CR7 ni Messi son tan crecidos como estos. Al hijo de la amiga de mi mamá lo atropellaron en los olivos cuando iba camino a la universidad y fue llevado su cuerpo sin vida a las afueras de Puente Piedra en un descampado. Aún no encuentra justicia. Ah, bueno, este es un comentario que tiene que ver con otro tema, pero que han aprovechado para exponerlo. Ricardo, ni chistoso. Es todos sabemos que si tienes plata o si tienes plata es gracias a Jorge, pero yo creo que en gran parte su éxito fue a la gente que ellos ahora dicen no querer saludar. Ojalá vayan de picada a su madre. Y regresen a su realidad. Tampoco hay que ser tan. Tampoco hay que ser tan, tan ¿no? Otra, qué pena, cómo se han mostrado. Todo se puede pasar, pero la soberbia sí me decepciona. ¿Mm? Justicia. Ese pata es un Superman. Dice. ¿Quién será este? No, no lo conozco, no lo ubico. Los ojitos de Renzo. Bueno, ya. El asunto es de que Ricardo ha limitado los comentarios de su publicación. No hay más comentarios, no hay más. No ha cerrado esa opción. Y ese sí es un mal indicio. Ese es un mal indicio porque aparentemente están llegándole muchos comentarios negativos. Porque nadie cierra la sección de comentarios si es que. Uno, no están llegando una, grande, una gran cantidad de comentarios y muchos son ofensivos, negativos. Ahora me parece contradictorio porque si tú eres un cómico y te dedicas a hacer comedia a partir de la burla de los demás, es medio incoherente que te piques porque se están burlando de ti o, te, o están hablando mal de ti, no sé. Digo yo, ahora... Aquí abrimos otro debate. Aquí abrimos otro debate. Porque hasta qué punto el sentido del humor tiene que llegar a extremos. O sea, ¿cuál es el extremo? ¿O no hay extremo? No hay extremo. A Todo es válido, todo es permitido, todo se puede, digo yo. Acá hay un comentario en, en el espacio en donde se burlan de Diego Berti. Ya saben, Diego Berti, ¿para quién es? tal vez no lo recuerden, actor peruano, legendario actor peruano, que lamentablemente eh, se quitó la vida lanzándose de, de su apartamento eh, hace un poco más de un año. Entonces, bueno, mucha gente le tenía aprecio, un gran aprecio, incluyéndome porque, por ejemplo, Diego Berti tenía otro sentido del humor, ¿no? Eh, tenía un sentido del humor un poco más elaborado, más fino, un una, eh, eh, sarcasmo riguroso que no requería de cierto tipo de argumentos más bien pedestres, vulgarones, ramplones. No, no, no. Siendo actor, tenía más recursos. Y probablemente su formación también le haya ayudado, ya, la formación de casa y la formación de mundo que te da la vida, le haya ayudado a elaborar de otra manera su sentido del humor. Y él, por lo menos a mí, me hacía reír cuando estaba en clave de humor. Creo que le daba bien la comedia. La comedia de situaciones, sobre todo, ¿no? Ustedes ya saben, o sea, los actores, los actores, los que tienen formación actoral de escuela, eh, tienen que aplicar en su en su trabajo diferentes estrategias, diferentes recursos. Eh, de, de, para poder llegar a la gente. Y hacer reír suele ser lo más difícil. O sea, tú puedes generar odio actuando, puedes generar eh, otro tipo de sentimientos, hacer llorar tal vez, pero hacer reír sí es difícil, porque tiene mucho que ver también con tu propia eh, forma de ser, ¿no? No es tan fácil. Pero acá estos chicos se burlan de Diego Berti. Ahora vamos a escuchar, vamos a escuchar qué es lo que dicen Diego Berti para que ustedes saquen sus conclusiones a ver, a ver, esperen vamos a acomodar vamos a acomodar esto porque acá salen los subtítulos y ustedes lo pueden seguir conmigo ahora sí, vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo en esta parte toda la gente yo no sé si ustedes se dan cuenta toda la gente los sigue no la gente que está alrededor del show la gente los sigue pero llega un punto en donde se están burlando y a la gente ya no le gustó la burla a la gente no le gustó la burla no Sí, ¿no? Diego berti ya? ajá no o sea todo el mundo lo secundaba en el momento en que el pata iba hablando iba desarrollando su speech pero llega el punto de Diego berti y la gente un poco se retrae no recula entonces ahí ya no le gustó el chiste. Por qué? Porque se está en ese instante él se estaba metiendo con un actor que normalmente es querido por la gente. Entonces, pero claro, hay mucha gente que se ríe y se ríe de todo, ¿no? Hay gente que se. Ese es el humor del peruano, pues. Ese es el humor promedio del peruano. Por eso los cómicos ambulantes tienen tanto éxito. O sea, o sea, y por eso es que en algún momento se utilizaron también como herramienta política, sobre todo en la época, en la época de, de Fujimori, ¿no? Al final del gobierno de Fujimori, todos los programas de televisión se poblaron de cómicos ambulantes. Porque a la gente le gusta ese tipo de humor. Le gusta ese tipo de humor. Entonces, bueno, eso, esa, eso es lo que está sucediendo en este momento con Hablando Huevas, ¿no? Habla, creo que los van a funar, no creo. Creo que van a seguir superándose y van a tener más seguidores, más suscriptores, sí creo. ¿Por qué? Porque ese es el estilo de, de, de humor del peruano. Ese es el estilo del humor del peruano. Probablemente va cambiando también por clases sociales, de por un poco y tal, y tal. Pero eh, eso es un poco el, el, la hechura de la, que, de la que estamos constituidos en el Perú. Pero, obviamente, pues no a todo el, mundo, no todo el mundo consume este sentido o esta manera de hacer humor. Por ejemplo, Jaime Bailey tiene un estilo de, de hacer humor en sus libros, en su literatura, totalmente distinto, que tiende a ser más sarcástico, tiende, tiende a ser más irónico, menos directo, da por supuestas las cosas y te las entrega así, se burla, pero no se burla directamente, no, no tiene que apelar a la vulgaridad o a algo parecido. Lo mismo Vargas Llosa, Vargas Llosa tiene un sentido del humor muy fino en su literatura, muy fino. ¿Mm? En La tía Julia y el escribidor, hay un sentido del humor muy, también un poquito más chapado a la antigua, pero muy elaboradito, ¿no? Probablemente con la amplia literatura que él debe tener como recurso estilístico puede tomarse prestado de diferentes autores, pero la mayoría de la gente, pues, no maneja ese estilo del humor. ¿Mm? No. Ahora, déjame tu comentario. Tú crees, por ejemplo, tú, 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 tú crees, por ejemplo, que el sentido del humor se debe vetar o no se debe vetar. Crees que hay límites en el sentido del humor? Yo particularmente creo que sí. Yo particularmente creo que sí. Pero probablemente no sea la mejor solución prohibir, o sea. Eh, pero yo creo que hay un sentido del gusto natural, ¿no? Echarle dos kilos de azúcar o dos kilos de sal a la comida no está prohibido, si quieres te lo comes, pero no es recomendable. O sea, es así. ¿Mm? Y bueno, déjame tu comentario para saber qué es lo que opinas en torno a esto, a los, valga la redundancia, comentarios que ha recibido Ricardo Mendoza, quien es uno de los miembros de Hablando Huevadas, a los comentarios de apoyo en su canal de YouTube, que ya está en los 4.800.000 suscriptores, y también, por ejemplo, déjame tu comentario en torno a las opiniones, no, no son opiniones, sino a utilizar la muerte, por ejemplo, de Diego Berti como parte de un speech cómico, parte de su stand-up, comedy, eh, que claro, es actuado, ¿no? Porque ellos ahora dicen que esto es actuado, que ellos no son así necesariamente en la vida real. Pero bueno, yo creo que modestamente hay incluso en ese sentido límites. En otros países no podrías burlarte de ciertas religiones porque pierdes la cabeza, por ejemplo. Muy bien. Los leo en los comentarios, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal, activen la campanita y todo lo que ustedes ya saben. Y regálenme un like.